Gabriel Artigue, gusto de saludarte. De decir que voy a hablar de Deportes Linares, que le quedan 6 finales. Hola, Raúl. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Que no hablábamos, gusto estar aquí. Qué bueno de tenerte por aquí una vez más. Bueno, conversemos de... A ver, cada partido es una final, porque todo el mundo quiere ganarle al puntero o ponerse atrás, pero de alguna estrategia hay que colgarse el travesaño, pero hay que joder al puntero, po. Y el puntero sí tiene que decirle, le gano a esto. Sí, claro. Bueno, primero que todo, yo creo que es muy, muy grato recordar y mencionar que nos hemos juntado varias veces y ahora hacía tiempo que no nos juntábamos. Y todas y cada una de esas veces la situación ha sido la misma. O sea, hemos sido los punteros. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿3 meses más? 4 meses. 4 meses de puntero. Y de tal forma que hemos el haber sido capaz de sostener esta situación. Porque una cosa es hacer una buena campaña y poder llegar a instancias de estar peleando un campeonato. Y otra cosa que es lo más difícil es sostenerse ahí. Claro, mantenerse ahí. Entonces dicen, bueno, todos quieren ganarle, sí, pero no todos quieren ganarle ahora este fin de semana. Todos nos quieren ganar hace 4 meses. Sí. Todos nos quieren superar hace 4 meses. Y el equipo ha sido capaz de sostenerse ahí. Y bueno, claro, nos quedan 6 fechas. ¿Tres afuera, tres aquí? 3 afuera, 3 adentro. Los partidos son todos difíciles porque en este momento también hay equipos a los que uno tiene que enfrentar que están peleando también a instancias finales. Por ejemplo, por arriba o de abajo. Claro, exactamente. Es decir, por arriba y por abajo y supongamos por el medio alto, que significaría los que están peleando entrar a la liguilla. O sea, entre 18 y 18 puntos en juego. Claro. Entonces, el torneo está muy estrecho, hay que reconocer que hay rivales que como Trasandino, como Salamanca, que han hecho tremendas campañas también. Y a eso lo ayudan las brujas, po. Sí. Lo de Salamanca. Claro, porque nosotros sacando estadísticamente estamos del orden de casi un 70% de rendimiento, que es altísimo. Altísimo. Y aún así tenemos gente pegada a 3 puntos nuestros, digamos. Entonces hay que darle reconocimiento y mérito a los rivales que han sido capaces también de perseguirnos en la forma que lo han hecho. Con esa campaña, claro, uno debería pensar que debería estar 6-7 puntos alejados. O sea, y respirar más tranquilo. Si uno antes de empezar el campeonato le hubieran dicho si quiere una campaña cercana al 70%, perder un solo partido en todo el año, sí, estar invicto de visita, porque el partido lo perdimos 1-0, claro. ¿Ya? La verdad que todos habríamos firmado enseguida. Claro, o sea, no va a perder ningún partido de visita. Todos habríamos firmado enseguida. Y aún así no estamos todavía destapados. Pero el equipo está con la madurez suficiente, está sólido y tenemos confianza de poder lograr esto de aquí al final. Pero no es seguro, hay que luchar, no, si hay que pelear, hay que seguir trabajando y bueno, necesitamos ahora más que nunca el apoyo de la ciudad, el apoyo del linarense, el apoyo del hincha, porque tenemos que usar todas las herramientas que tenemos. Y una de las herramientas importantes ha sido la grito, presión, pues, que podemos poner acá en favor el grito, cuando jugamos de local. El grito, es que mover ahí todo. Uy, ay, lindos goles. Bueno, goles que esperamos se puedan repetir en este fin de semana, mañana. Mañana, mañana a las 5 de la tarde, enfrentamos a Unión Compañía. Un equipo que nos las puso difícil cuando nos tocó ir allá. Nos llevó a jugar a Andacollo a las 8 de la noche. Un día con un frío tremendo. Nos complicaron programáticamente, digamos. Claro. Pues, bastante. Sí, habitualmente se usan todas esas. El único equipo que han llevado a jugar a Andacollo, el único. Ah, el único. El único, el único. Lo de, porque Unión Compañía juega en La Serena. Y en La Serena hay más de una alternativa, como la hay también en Coquimbo, pero nos llevaron a Andacollo, que no sé si tú has ido. ¿Andacollo no? Es un camino bastante complicado, en 50 kilómetros, pero se hacen en una hora, porque es de mucha pendiente, mucha curva. Andacollo mismo yo no había estado. Le agradezco la invitación por haber ido. Porque nadie estaba en Andacollo. Es bien, bien bonito el lugar. La Virgen ahí, que es famosa, es preciosa, todo lo que hay en pro de eso. Pero nos complicaron un día, que después el partido terminó a las 10 de la noche,
y hubo que bajar sobre las 11 de la noche toda esa cuesta de vuelta para acá. Memoria larga. Y no es el único partido complicado. ¿Recuerdas allá en el sur, lloviendo? Sí, también. También. Así que bueno, mañana esperamos ser capaces de poder quedarnos con los tres puntos. Esperamos tener todo el apoyo del público. El público tiene que comprar las entradas, usar el sistema de preventa. ¿Hasta qué hora puede comprarlas? ¿Dónde hasta las 9 de la noche hoy día. 9 de la noche hoy día, por sistema del ticket. Han comprado durante toda la semana, desde el martes hasta hoy día a las 9 de la noche en la preventa y mañana ya se sigue vendiendo también en el estadio. Así que esperamos tenerlo a todos los que tienen que estar. Claro. ¿Cuánto hace? ¿3.000 el estadio? El estadio responsablemente no se pueden vender más de 2.500 tickets, porque el estadio podría ser las 3.000 personas, pero eso sería ocupando el 100% de los asientos, de los cuales se incluye todas las 5 líneas inferiores de en todo la circunferencia, y eso no es nada, porque quedan detrás de las bancas, porque quedan detrás de los letreros de publicidad, que es una cosa que hay que cambiar y mejorar, porque quedan detrás de la reja. Si tú analizas, al final, cuando el estadio está lleno, en las primeras 5 filas no hay nadie. Claro, porque no ven. Porque no hay nadie, porque nadie ve. Entonces, nosotros responsablemente, y fue lo que hicimos con el partido con Concepción, pusimos la venta a 2.500. No entra más gente para tener eso lleno en condiciones regulares, digamos. Y ese partido con Concepción, inolvidable. Sí. la cantidad de gente, la presión. Sí, claro. Está arriba de la tabla un equipo. Ahora nos va a tocar allá. Es un partido difícil, ¿no? Partido difícil también. Pero hay que ir. Hay que, Tutti. Pero por y han demostrado los chiquillos que afuera, hasta aquí no les ha ganado nadie. No, nadie. Bueno, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo siente el camarín? ¿Cómo lo sienten los jugadores? ¿Cómo lo sienten los directivos? Mira, estamos muy unidos. Yo le he explicado a los jugadores desde el comienzo y a todo el plantel, el cuerpo técnico y una idea que hemos compartido con el directorio, que algo creo que comenté acá también, que lo diferente que es salir campeón de ser campeón. Vamos conceptualizando esta diferencia. Nosotros no queremos salir campeones, queremos ser campeones. Y ser campeón significa toda una manera de vivir el torneo. Eso pasa por la excelencia en el manejo del grupo humano, en donde tenemos que cuidar nuestras relaciones humanas, con todo el respeto hacia los jugadores, con todo el respeto hacia el cuerpo técnico, respeto al público, respeto a la ciudad de Linares, entender y estar orgulloso que estamos representando a una marca que es Deportes Linares, a una ciudad que es Linares, que jugamos con buenas armas, que nuestros valores son los que son, que nosotros respetamos al reglamento, que somos inclusivos, que no discriminamos a nadie. Toda esa situación, digamos, tiene que ver con una forma de ser, en definitiva, un carácter, una personalidad del equipo que permite ser campeón. Porque lo otro de salir campeón de repente puede ser porque el pelota pegó en el palo, porque de repente se ganaron 3 partidos que en realidad uno no pensaba ganar. Y bueno, en definitiva, eso es un concepto que hemos manejado mucho, que está muy internalizado en el equipo y que nos hemos llevado muy bien. Yo creo que ha sido una de las fuerzas potentes que nos ha llevado a tener y a poder mantener esta situación de relativo éxito hasta el momento, que ha sido la campaña que hemos realizado. Ahora, si uno piensa, si ganamos los 6 partidos, no, si llegamos primeros, pasamos a segunda división. Sí, de inmediato, claro. Y claro, los otros, los que salen segundo, tercero, hasta el quinto, por ahí, van a una liguilla. Del segundo al quinto van a una liguilla, claro. Sí, nosotros la verdad que en este momento el rival fuerte que tenemos es Trasandino, porque está a 3 puntos. Salamanca también está a 3 puntos, pero Salamanca tiene un partido más. O sea, a Salamanca no le quedan 6 partidos. Le quedan 5. ¿Ya? Porque Linares ya estuvo libre. Claro. Entonces, ahora lo malo es que Salamanca queda libre en el último partido. Entonces eso no se va a notar hasta entonces. Ah, pero uno sabe que ese partido ya no está. Y nosotros el último partido nos toca con Limache en Limache. Y la verdad que en la interna y en la externa nosotros queremos llegar allá, listo. Ojalá listos, digamos. Porque siempre es complicado un partido así en el cual uno llegue con la obligación de empatar o de tener... Vamos a ver qué pasa. Ojalá que este fin de semana podamos ratificar lo que necesitamos ratificar acá en casa y ir viendo qué pasa con los otros resultados. Claro, cada partido que se da es fantástico, porque el otro puede enredar un punto y los otros mismos piensan los otros. Sí.
Nos toca difícil, después nos toca ir a Miguel. Después viene el 18, se suspende, es la única vez que se suspende. Eso es lo que más me gusta de este campeonato, que no se suspende. A mí me carga cuando siempre he sido un enemigo y que porque juega la selección, sus partidos amistosos, se suspende cada rato el torneo de primera. Este torneo no, se suspende solamente ahora por el 18 y el fin de semana posterior nos corresponde ir a Mejillones. Ahora, ¿cuáles son los partidos más difíciles que nos quedan? El de Concepción allá es difícil. Yo creo que son todos difíciles. Mira, los tres de afuera son difíciles porque Concepción es Concepción, Mejillones, Mejillones, que un viaje tremendo. Claro. Y Limache es Limache. Los tres son dificilísimos. Y de acá de local nos toca Unión Compañía ahora, después nos toca Rancagua Sur, que es un equipo también duro. Nos complicó allá también. Y Ovalle. Ovalle. Así es que... Ay. Está bien. Hay que darle. De repente los partidos que en el papel son más fáciles resultan difíciles. Claro, y uno a nosotros se confía. Nos costó ganar a Ferroviario en Santiago, que es un equipo que está ya prácticamente descendido. Chile no pudo con Honduras. Claro, y uno en el papel era mucho más difícil Argentina. Era mucho más difícil, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión del fútbol... El real más difícil siempre el siguiente. El que tienes ahí al así frente. Es, así es. Bueno, este fin de semana entonces, o sea, mañana, porque el fin de semana suena muy lejos. Así es, mañana a las 5 de la tarde. Que el mismo llamado de siempre, que la gente ojalá termine de comprar su entrada hoy día. Si la compra mañana, que la compre temprano. Que no llegue a última hora al estadio. A nosotros nos gusta atenderlos bien, recibirlos bien, darle seguridad, pero... también la gente tiene que cooperar y no llegar a última hora al estadio y menos llegar a última hora sin la entrada, digamos. Claro, es que... Exactamente, porque si no todo se complica. Bueno, yo creo que va a estar totalmente lleno mañana. Ojalá, así que... ojalá sea así. Hemos tenido un poco de falta de público en los últimos partidos de local, hemos tenido el orden de las 1.600, 1.800 personas. Nosotros pensamos que con la campaña que hemos hecho, con la situación que se está viviendo ya de partidos trascendentes, Linares debería responder con más de 2.000 personas en todos los partidos. Claro, si consideramos que eran 6 partidos, y de los cuales 3 son afuera, 3 son en casa. Así es. O sea, tiene 3 partidos que puede ver, no, el resto... Así es. A menos que, bueno, si quiere ir a... Sí, bueno... Si quiere ir a Mejillones también. En eso ha sido notable. Ahora, en visita yo creo que somos el equipo que lleva más gente, no sé si yo creo que más que Deportes Concepción. En visita. Nosotros prácticamente hemos jugado en ambiente, digamos, prácticamente local en muchos partidos. En muchos partidos de visita hemos jugado de local por el ambiente de los linarenses que llegan, viajan y alientan. A lo mejor muchos quieren ir a Mejillones, se van a parar allá para tapar el viento. Fuerte el viento en Mejillones. No he estado nunca ahí. Sí, no he estado nunca. Pero sopla el viento, estar al lado del mar ahí. Claro, claro, claro. Así que, pero no hace frío, por lo menos está, es sí, agradable. Sí, sí. En Mejillones, yo tuve un amor, en fin, todas esas cosas. ¿Se acordarán ¿se acuerdan de esa canción o no? Sí. ¿Quién no se va a acordar de esa canción? Sí. Bueno, insistimos entonces en el llamado, porque, oye, no hemos tenido una campaña así tan... No sé, los tiempos frutilinarios... Desde frutilinarias estoy día. Pero después de eso no hemos tenido una campaña así. Desde frutilinarias estoy día, exactamente. Sí. No hemos tenido campaña donde... Vamos 4 meses punteros. Así es. Y todo el mundo quiere ganarnos y estamos en todas partes. Así es. A mí me da gusto ver a la gente en el estadio, lo contenta que se ve, las familias de repente reaccionan entre enojados y dicen, están jugando con el puntero, que le reclaman al árbitro. Sí, claro. Me gusta que haber podido tener la oportunidad de participar en una cosa así, que se le ha dado tanta alegría a Linares, porque yo al final digo eso, esta industria del fútbol es una industria que lo que produce es alegría. Pues para eso se instala. Y hemos sido capaces de hacerlo. Hemos sido capaces de hacerlo porque al final lo han pasado súper bien este año. Han sufrido poco. Y han podido sentirse orgullosos de su equipo que lo representa. Claro. ¿La seguridad cómo la ven ustedes? Bien. Porque ahora que va mucha gente. Sí, no, bien, bien. No, tranquilo, bien. No hay ningún problema. Nos han reportado... La prueba mayor podría haber sido el partido contra Deportes Concepción, partido contra Limache, la superamos todas bien, no hemos tenido ningún problema, hemos sido súper ordenados y súper responsables en eso. Y en eso hemos... también yo he tenido la oportunidad y la suerte de contar con el apoyo del directorio anterior que dirige Marcos, que se maneja muy bien en eso, tiene mucha experiencia,
y aman mucho el club, que es lo importante, ¿no? Y hacen las cosas bien por eso. Es súper interesante. Así que el llamado es a llenar el estadio. Los 2.500 que... Ojalá. Que esté ahí. Ojalá que podamos tener hasta las banderas, como se dice, y podemos así ponemos unas fichas más a la posibilidad de quedar con los 3 puntos acá, que es lo que necesitamos. Hay que ir a gritarse. Así es. Hay que ir a gritar, en buena onda. Sí, y no, a pasarlo bien. A pasarlo bien, sí. No, nada de desmanes, no. Pero no. Con buena onda, vamos a gritar por el tiempo ahí. Se puede. Hay gente que va con los receptores y está escuchando. Sí, claro, sí. Se ubica mucho más. Ahí, sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Quién es? Así que incluso el que lo puede ver en otra parte, lo puede ver a través de TV5. Una buena posibilidad. Una buena posibilidad de verlo a través de la televisión, también en televisión grande, 50 y tantas pulgadas. Claro, claro. Así estamos grandes y Linares está para cosas grandes. Está bueno Linares. ¿Eh? Así es. Linares, así. ¿Va a seguir creciendo? ¿Cómo lo ves? Tiene que seguir creciendo, pero por supuesto, sí. Esta es una ciudad que tiene un montón de ventajas. Está excepcionalmente bien ubicada en el país. Al medio y cerca de... En medio de Concepción y Santiago. Con un buen clima, con buenos recursos naturales y con gente buena. Hay gente que le cuesta un poquitito, hay gente que hay que empujarla. En la vida, siempre yo he dicho que hay gente que... A mí me ha tocado trabajar con gente que hay que empujarla y gente que hay que atajarla. Y al linarense, por lo general, es de los que hay que empujarlo. Hay que empujarlo, ¿ah? Sí. Le cuesta un poquitito el creerse el cuento, digamos, en buena onda, pero bueno, hay que trabajar con eso. Como estamos en directo, ¿qué te dice? Y lo van a transmitir, lo van a televisar, claro. Ahí vamos a estar. Todo un desafío, pero vamos a estar, porque queremos que el Depo le ponga con todo. Mientras más difundamos, mejor. Mucho para mejor. Eso estamos, para difundir y prestigiar la marca Deporte Linares y con ello la imagen de la ciudad de Linares. Pasar a segunda ya, hace muchos años que no estamos en segunda. Hace mucho tiempo que no se está en el fútbol profesional, así es. Y es otro cuento allá. Así es. Es otro cuento. Bueno, ¿ya? Agradezco mucho a Gabriel Rodríguez, gerente de Deportes Linares, que ha estado con nosotros en este día y esperamos que nos vaya toda la fuerza. Toda la fuerza, toda la energía.